listos con la razón por la que me gasté las 9000 gemas que tenía hace como una semana para armar Libris. Se ha estado viendo ahorita en la copa de duelistas, que lo más poderoso de este sobre no fue lo Libris, sino lo Runic. Y es algo, pues ya me lo veía venir, ¿no? Finalmente tienen efectos de reciclaje y son mágicas y algunas se pueden activar hasta de la mano, ¿no? Y la estrategia con trampas siempre va a tener el problema de que, pues bueno, son trampas, las tienes que colocar primero y para el río, ¿no? Sobre todo porque el Libre necesita operar con trampas normales, por lo cual sí podrías llevar juicios solemnes y cosas para negar, pero aparte de su altísimo coste, pues no cuentan para la activación de muchos de los efectos, ¿no? Pero me he estado yendo más o menos bien, digo, están los tramposotes que traen la mano perfecta y luego están los runics que ya ni sabes si es trampa o de verdad es que están bien mamado el deck, aunque eso lo podré comprobar hasta que termine el deck runic, ya que sí me alcanzó para completar este, pero para el runic no, aún con las 9k de gemas me faltaron cosas. Vamos a bajarle un poco a esta madre. Taran, chin, 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 charan. Ahí está, por ahí. El deck este Librit básicamente se trata de activar chingos de trampas y beneficiarse del efecto de la bubis curvas esta y del campo. Ok, entonces pues como estamos llevando puros demonios, salvo Maxi, ¿no? Decidí no llevar Ash, al principio sí la llevaba, pero es que pasa que como necesitas las trampas, muchas veces es como de, bueno, ya estamos llevando que son 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18 monstruos, es como de, bueno, le sumas las Ash, son 21 y luego no salen, ¿no? Eso sin contar que pues necesitamos llevar un poquito de aceleración, incluso llegué a considerar llevar Duality y Card of Demise. Pero es que volvemos a lo mismo, son mágicas, ¿no? Pero pues bien, podrías quitar el terraforming, porque hay otras formas de buscar el campo, y meter alguna otra cosa de aceleración, o ya directamente trampa, ¿no? Un tercer compulsorio, un tercer torrencial. Eso supongo que es a gusto de cada quien. Básicamente lo que por ahora sí tienes que llevar es el Rey Absoluto Black Backjack, el cual cuando se va por, o sea, se va del campo a cementerio, te va a dejar, espera, es como siempre. Si esta carta es mandada al cementerio como sea, lo cual hace que lo puedas aprovechar si se va de campo o incluso con los efectos de estos monitos. Ok, y él cuando se va te va a dejar mirar las cartas 3 del tope y acomodarlas. ¿Esto para qué? Para que tú vas a poner una trampa de esas 3 que levantes en el tope. Y después en el turno de tu oponente lo puedes desterrar. Y si la carta, y mirar la carta del tope, si la carta del tope es una trampa, cosa que sabes que es porque utilizas de su efecto, colocarla directamente en el campo. Bueno, Maxi, todo el mundo sabe para qué son. Luego está este, el estufagato. Estufagato. Es que parece un gatito, miren. Del labrislinto. Del labrith. El efecto rápido es que la puedes mandar de mano o campo, descartar una carta y colocar una trampa o mágica labrislinto desde tu mano o deck directamente. Si uno o más monstruos deja en el campo por efecto de tu trampa normal mientras esta carta está en tu cementerio, puedes invocar esta carta de modo especial. Cada efecto es una vez por turno, por eso es que no nos renta tanto llevar juicio solemne o trampas que no sean normales y trampas que no provoquen que los monstruos se vayan del campo. O sea, lo que buscamos son destrucción, remoción de campo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, él podemos descartar al Jack o podemos descartar alguna otra cosa que querramos en el cementerio, ya que incluso las trampas pueden ser recicladas. Y luego está el Candedragón, que miren, es un candelabrito dragón, que es básicamente lo mismo, solo que él coloca... Ah, sí, lo mismo, exactamente lo mismo, solo que él en lugar de convocarse especialmente, se sale a la mano. Sí, puedes añadir esta carta a tu mano desde el cementerio. Luego tenemos a Ariana, y miren que le voy a dar en cartas relacionadas. Estaba jugando a Ariane porque me salió así, qué bonita. Y aparte pues es la que dibujé la otra vez para las portadas, así que la carta me gusta mucho, pero... ella te pide que mandes al cementerio una carta normal, una carta de trampa normal en tu mano campo.
para invocar desde tu deck. Entonces, a veces no rentaba tanto. Debo tener por ahí, creo que de las remisiones les voy a mostrar una donde todavía la tengo. Si la quieren llevar adelante, pero a mí a veces no me rentaba tanto. Ariana es la que sí. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes añadir a tu mano una carta Labrislinto desde tu deck, excepto Ariana, el siguiente de Labrislinto. Si otro u otros monstruos dejan el campo por efecto de una trampa normal, excepto en el cálculo de daño, puedes robar una carta y después puedes activar este efecto desde tu mano, ya sea invoca de modo especial un monstruo demonio o coloca una mágico trampa. Cada efecto es por turno. Este efecto es buenísimo. El de la otra monita está más o menos parecido. A ver, aquí vamos con ella. Lo que ya les dije, que te deja convocar. Lo mismo, robas y convocas especialmente o colocas. O sea, está bien. Pero la cosa es que la otra te puede... La otra es una omnibúsqueda. O sea, te busca lo que necesites. Y siempre vas a estar necesitando el campo. Entre el campo y la bienvenida, no sé cuál de los dos son más vitales. Es por eso que llamamos terraforming y el campo, ¿no? Luego está aquí esta pechugas larú, bubis curvas. Preciosa labrislinto del castillo plateado. Tu adversario no puede activar efectos de monstruo respecto a la activación de tus cartas de trampa normales. Solo puedes usar cada uno de los efectos de esta monita. Una vez por turno puedes seleccionar una trampa normal en el cementerio, colocan en el campo. Pero esta no puede ser activada a menos que controles un monstruo demonio. Si otro u otros monstruos dejan el campo por el efecto de tu trampa normal, puedes destruir una carta en el campo o en la mano de tu oponente al azar. Como ven, no tiene manera de convocarse especialmente. Ya la manera de convocarla especialmente es con la bienvenida o en su defecto si llevas a Ariane con Ariane. No es tan difícil de poner el campo y muchas veces ella es como que clave para... es de esos decks castrocitos que se tratan de que tu oponente se aburra de que nada más le estás bloqueando todo. Terraforming para buscar el campo. El campo, si activas una trampa normal, bienvenida, la abrís listo colocada, puedes añadir este efecto adicional. Además de esto, destruye una carta en el campo. Y si activas una carta que no sea la abrís linto, puedes convocar especialmente desde tu cementerio un monstruo demonio. Efecto buenísimo. ¿Por qué no llevo tres? Igual y podría poner la tercera y no el terraforming. Pues es que luego si te sale más de una en la mano, como que no está tan chido. Y esta niña lo busca, y este güey lo busca, y este otro güey lo busca, ¿no? Oye, bueno, estas dos son para robar, ya saben. La pi y la i. Turbo torrencial, todo el mundo sabe qué hace. Un monstruo es convocado, se destruye todos los monstruos en el campo. Compulsor y los lleva para la mano. Esta, el virus epidémico. Generalmente vamos a sacrificar a Lovely, al preciosa Labrislinto. Y vamos a seleccionar, como ahorita en el meta está muy fuerte Runic y muy fuerte, ¿cómo se llaman estos? Los Branded. Es prácticamente un Instawin, es un botón de Instawin, porque si tú logras sacrificar para activar el efecto y pides magia, si te estás enfrentando a un Branded, le vas a ganar porque le vas a ganar. No hay de otra, o sea... Le vas a destruir todo lo que tiene en la mano y va a ser muy difícil que se levante. Y de hecho, pues incluso puedes jugar con un poco de cabeza, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú ya tienes esto y ves que convocan al Uber, te esperas a que resuelva su búsqueda con tu botón en on, por supuesto, siempre. Y después la activas para destruirle la branded que ya buscó. Y pues sí tiene posibilidades de que al final de turno vaya y se busque otra y eso, pero para eso es que... Llevamos otras cartas de destrucción para evitar que todo eso se resuelva. Luego la barrera dimensional, pues, obvio, eso otra vez es odio contra los Branded. Y otros decks, ¿no? O sea, en cuanto veas su normal summon y ves que está jugando, pues, y la tienes ahí colocada, pues ya la activas y pides fusión mágica, fusión, ritual, sincronía, X-péndulo. Lo único malo que siempre ha tenido esta carta debido a que nació... previa los links, es que pues no podemos pedir link, así que si nos portamos un deck link, pues ya mamamos. El Trap Trick, esto es para buscar cualquiera de estas. De hecho, tengo por ahí una repetición muy interesante donde gano gracias a tener esto, esto y esto en el campo. Simplemente por eso. Luego castigo dogmático, porque pues igual es remoción de monstruos y pues llevamos a la entidad antigua, ¿no? Para aventar. Es el combo manguito clásico. Luego la bienvenida, esa nos convoca desde el deck un monstruo labrislinto. Lo que estaba viendo es que convoca un monstruo demonio, así que incluso
Si vamos al campo por una trampa normal, mientras la puedes sacar del cementerio. Es una desfortuna. Lo que estaba viendo es que incluso nos puede convocar a la diosa del inframundo. Eso nunca lo he usado, pues creo que está bueno. Luego, el fallo. Si controlas un monstruo demonio, selecciona una carta en el campo, destrúyela y después puedes mandar al cementerio un monstruo demonio en tu deck. Buenísimo también para acercarnos a las cosas que podemos revivir. Por ejemplo, si tenemos esta y alguna otra trampa que no sea el labirinto, podemos activar esta, mandar a Lovely, luego activamos esta o incluso a la buscadora. Y como tenemos esto, primero va a destruir, ¿no? Y si luego activamos la otra que no es el labirinto, pues vamos a poder revivir a lo que mandamos. Excelente. Y hay quienes están llevando el archidemonio. La verdad sí me gusta, pero prefería llevar a la monita esta, toda sexo. Así que si quieren pueden llevar uno y uno. O incluso meterlo así simplemente, ¿no? Al chingue su madre, órale, me vas para acá y ya. Pero pues tengan en cuenta que a mí siempre me gusta jugar 40, 41, ya 42 por mucho. A menos que el deck sea basado en llevar 60 cartas, así que siempre manténgase cerca del número de la conspiración, el 41. Luego, bueno, dos entidades entes para tirarlas con el castigo dogmática. Tres Babushka, porque a veces no tenemos más jugada que dejarle un pinche mono en defensa y evitar que evite active efectos. Y además, este güey es mamadísimo. Ya saben lo que hace. Si está en defensa, todos se van a defensa y se niegan sus efectos. Si está en ataque, no puede ser destruido por efecto. Pero una vez por turno durante el Stand by Phase nos va a pedir rescatar un material. Y si no tenemos materiales, se va a morir. Pero llevamos tres porque pinche exageración del diablo, ¿no? Y además nos sirve de comidita para las ollas. El enlace Curibo y el ánima renunciado es para simplemente cuando este güey sea nuestro. A veces pasa que lo único que tenemos que hacer en turno uno es dejar cuatro sets, convocar a este güey, convertirlo en esto y ya. Y bueno, el Fénix, porque pues es el Fénix. Este Dark, porque llevamos monstruos Dark, nos puede llegar a servir. No hay que explicar tampoco al caballo de pesadilla, al Abramax, a la Polousa, a Access Code y a la diosa. Realmente no he visto la necesidad de convocar a nada de esto. Creo que una vez convoqué a la diosa y pues sí, a los Link 1, eso sí. Babushka sí he jugado con ellos, pero la verdad los demás están un poquito de relleno. Creo que una vez jugué al Dark, a este morrito. Pero pues es eso, ¿no? Ok, vamos a las repeticiones. Miren, no les voy a mentir. Tendrás como un 50% de win rate. Tampoco es como que seas invencible con esta madre. Sobre todo, el más grande problema es plumero y para el río, ¿no? O sea, te hacen un plumero y te vas a la verga directamente. Si no tienes cómo continuar, olvídalo. Lightning Storm y pues, ya saben, si se encuentran con un cheater que tiene la mano mágica, pues es muy probable que sí abran con plumero o con Lightning Storm, ¿no? Si no, pues bueno, como todo en el Yugi depende mucho de la suerte, ¿no? La consistencia es la que nos va a ayudar a que la suerte esté un poquito más de nuestro lado. Pero siempre se van a encontrar con escenarios insalvables, sobre todo en un deck que no tiene mayor win condition más allá de controlar con trampas, ¿no? Es como Eldritch, pero con tetas. Y ahora que lo pienso, ¿se puede combinar con Trap Tricks? No lo he intentado. Voy a craftearme las cartitas y a ver qué tal funciona, ¿no? No sé combinarlo con Eldritch. A ver, en esta. Ah, miren, esta es la que ganamos gracias a tener a Trap Trick. Al bienvenido al Labrislinto. Colocadas. Ponemos este monito. Uh-huh. Turno. Este oponente estaba jugando cartas Fairy. Y ya saben lo que eso significa. Muchas cartas counter que después le traen otros monos, ¿no? Vamos por el santuario. Ahí estuve tentado a comenzar a jugar, pero preferí esperar. Y mire, nos hace tres sets. Nos convoca un mono. Yo digo, momento jugador de Yugi, no quiero leer. Voy a activar Maxi por si hace un link. Y activo la bienvenida a la Brislinto, lo cual me va a convocar desde mi deck a Loplin. Por efecto de el campo, después de la activación destruimos a su mono. Y ahora con efecto de ella vamos a destruir otra de sus cartas, pero vamos por la de la mano. Y en cadena vamos a activar Trap Trick para desterrar el virus y colocar uno y activarlo. Creo que de hecho lo hice en la misma cadena.
Bien, se va su otro monstruo, Fairy. Activamos, pedimos trampa y el oponente se rinde porque prácticamente lo único que le vamos a dejar en la mano es el santuario en el cielo y sin nada más, pues ¿para qué le va a servir? A ver, vamos a ver esta que fueron 6 largos turnos. Esta sí no recuerdo cuál es. Y pues, miren, así como se ve de wow, lo logras todo. Todos los que han jugado control saben que si no te dejan controlar, te mueres. Porque los decks de control siempre se basan en juntar más de una carta. Es lo que tienen de desventaja con un deck que puede ser one o two card combo. Donde pues con que tengas una o dos cartas en la mano ya puedes jugar. Aquí es como de, bueno, voy a poner esto y esto me va a ayudar a armar mi estrategia. Y si no me sale con qué, pues ya me morí. A ver, aquí abrimos con los dos campos en la mano, lo que les decía, a mí no me gusta que me salgan juntos, pero está bien por si no los destruyen, ¿no? Así podemos ir a por buscar otras cosas. Convocamos a Ariana. ¿Lo es Ariane? Sí, es Ariana. Buscamos bienvenida. Colocamos la bienvenida, el Trap Trick. Y el campo, si se dan cuenta, prácticamente es lo mismo que dejamos colocado en el otro duelo. El oponente está jugando Mago Oscuro. Nos va a convocar a su Mago del Diablo. Y pues bienvenida, ¿no? Venga. Bubis Curva. Bubis Curva destruye su carta colocada. Era una Eternal Soul. Nos activa para destruir. Entonces lo que optamos es a por activar Trap Trick. No recuerdo para qué. ¿Qué fue lo que aventé con Trap Trick? Ah, bien. O sea, yo solo creo que adelgacé el deck y ya. Ay, pinche Albaz. Descarta su Maga Latam para hacer fusión con nuestra monita. Y nos va a traer este pinche dragoncito del diablo. Y dice, pum, te pego. Pues este mago oscuro no abrió con plumero, pero pues abrió con pinche Dark Magic Attack, que es casi lo mismo, ¿no? Un castigo Dogmatic. Y como tenemos el otro campo, aquí me arrepiento de decir que no me gusta robarlos. Ahí está, segundo campo. Aquí aparentemente ya nos va a matar, porque tenemos 4600, castigo Dogmatic, vamos a aventar a la entidad de entes. No es cierto, creo que tuve que aventar otra cosa. Ah, mira, nos avienta Maxi. Ahí está, entes, con la entes le vamos a destruir a su mago oscuro. Y el efecto de nuestro campo. Bueno, primero que nada se sale bienvenida, luego el efecto del campo para convocar especialmente uno, regresa Lopli. Colocamos la bienvenida, se destruye su mono. Pasa Main Phase 2, nos coloca una. Comienza nuestro turno, ya que tenemos aquí a Lovely, la bienvenida. Con lo cual, seguramente le vamos a destruir una carta. Que de hecho, creo que fue lo que pasó. Activamos para convocar a Ariana. Le destruimos con efecto del campo su Eternal Soul. Realizamos nuestra búsqueda y en ese momento me parece que se rinde. No, todavía le alcanzamos a pegar. Ahí está, reciclo Trap Trick. Ah, es que eso, todo eso lo hice en Standby Phase. Es muy importante, sí. El botón en on muchas veces para activar las cosas en la draw o en el Standby y que los oponentes no tengan tanta opción de responder. Aunque lo hice en mi turno, daba más o menos lo mismo, ¿no? Se rindió. Vamos a por una más. La última que tuve, no recuerdo qué era. Reproducir repetición. Ahí había una que no pude, que no puedo acceder ahorita porque creo que fue antier. Muy satisfactoria contra Branded, donde, como les dije, el pinche virus le destruyó todas las mágicas y no se quedó con nada que hacer. Así que pues.
Vamos, vamos, vamos. No he tenido tanto tiempo para jugar. Sí hay por ahí un chingo de gente con hacks. Es molesto como siempre, pero pues son los mismos que te encuentras en PvP, ¿no? Como que 50-50 gente que juega legal, 50 que tiene los pinches hacks del demonio, ya. Es como que hay que hacerse la idea de que el pinche juego está en modo extra hard. Muy bien, calaca chida. Vamos a ponerle rápido. Terraforming no nos detuvo. Sí, cierto, también a veces las Ash son un problema, ¿no? O sea, he perdido duelos porque no tengo nada en la mano más que una Ariane o una Terraforming. Me detiene la búsqueda. Y aunque yo coloco mis cartas, pues muchas veces lo que saco no me ayuda. De hecho, ahorita me saqué dos pinches virus. Joder, ay, vete a la verga con sacar las mismas cartas más de una vez. Vamos, colocamos virus para que estamos castigo. Efecto del Jack. Como habíamos puesto en el tope una trampa, ya que revisamos. Ahí viene Trap Click. Aquí intento hacer otra vez, ¿no? El pinche combo de, ah, pues traigo monita y activo virus. Aquí tiene Branded Fusion. Este, ah, era Predaplant, creo. Si así lleva Branded, pero es Predaplant el deck. Albion. Activa su efecto para fusionar. Activa el efecto de la monita del cementerio para aventar una planta. Y avienta un Predaplant, de hecho. Sí, el Biflis. Biflis. Bisp. Esa madre. Y aquí viene su fusión de el Ubelion. Ahora, descarta para fusionar. Ah, ya se la saben, un Mirror Jade. Creo que aquí intenté, ah sí, aquí quería aventar a entes, pero por pinche güey seleccioné al dragón, y como el dragón tiene 3000 al pinche Mirror Jade, era seleccionar al otro para destruir después con entes a Mirror Jade, pero pues bueno, ¿no? Activa su esa madre que hace fusión, es como la Luna Light, ese hace fusión de Predaplan, ¿no? Entonces tengo que aventar aquí a la diosita porque me equivoqué, miren, aventé a la... Ah, no, aventé al Crusadia este, güey. Abramax. Se activa su efecto en el cementerio, yo activo Trap Trick para aventar tributo torrencial. Lo dejamos colocado. Y pues bien. El oponente viene, convoca su Preda Planta. Descarta para convocar otra vez el deck. Y creo que no sabe leer porque el tributo torrencial gracias a Trap Trick lo podemos activar ahora mismo. Se va todo, se queda sin nada, nos deja una colocada. Efecto de este güey, pues bueno, se busca otra Branded Fusion, ¿no? Mirror Jade, digo, sí, Mirror Jade, ya no hay nada que destruir. Activamos efecto para buscar. Y él nos activa esta mamada para fusionar. Pues bueno, ¿no? Regresa ese güey. Ah, nada más lo revive. Creo que no pudo hacer fusión. Y lo que me coloco es un bienvenida. Para darle turno. Y con la bienvenida destruir su carta de fusión. O creo que con la que fusiona. Venga, viene Bubis Curvas. Destruimos. Efecto de la Bubis Curvas. Destruimos otra. Efecto de esta madre en cementerio se va a convocar especialmente. Encadeno el virus. Pido magia. Porque sé que tiene Branded Fusion en la mano. De hecho, esto lo hice en Draw Face para que no pueda responder. Se queda con un caído de albacio y una pinche predaplante en la mano. Y yo con un monito en defensa. Y se rinde. Ya que con el efecto de la Bubis Curva se fue que le destruí la carta de la mano. Así que se quedó con el puro albaz. Es lo que pasa con los decks de control, ¿no? Pues yo creo que ahorita mi internet anda medio chafita, así que no voy a meter a tener un duelo así en directo, en vivo con ustedes. Pero pues ese fue el deck de mi novia, la Ubis Curvas. La verdad es que vale mucho la pena el sobre. Sí, me gasté 9000 gemas, pero pues si ustedes ya tienen materiales de antes, pues bueno, lo pueden armar con menos.
No lleva tantas. O sea, sí lleva algo de URs y SRs, pero muchas podría ser que incluso ya las tengas. Así que si vas a sacar un Dictir de la caja, del sobre, pues bueno, el Runic, ¿no? Ese ya lo traeré en estos días en lo que lo acabo de armar y lo pruebo. Pero pues a mí me gustó mucho Libris porque pues las monitas y controlar con las trampas, ¿no? Así que gracias por ver, suscríbanse, compartan, comenten. Ya saben que me encanta que comenten. Y pues nos estamos viendo.